Noticias que te inspiran. Noticias positivas. Información que te motiva. Optimismo inteligente. Le damos la bienvenida a nuestra invitada María Marta Hall. Ella es presidenta de la Asociación Argentina para la Infancia. ¿Cómo estás, María Marta? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a ambas. Bueno, es un placer para nosotros. Seguimos el trabajo de la asociación muy de cerca, a través de la newsletter que tienen, a través del website con tanta información y sobre todo a través de algo que nos encanta, que está pegado acá en la radio y está pegado en tantos lugares, que es esta campaña que ya hacen hace varios años, pero que este año realmente tomó una dimensión inesperada y grande, ¿no? Por ahí la que ustedes estaban buscando. Seguramente. Bueno, digamos que lo que nos está pasando este año es la prueba de que cuánto tiempo lleva instalar en la sociedad un tema, no digamos solo un trabajo, una campaña, un tema. Y bueno, pero bienvenido sea todo el tiempo que demoró y que en el que maduramos y perfeccionamos las herramientas, porque digamos que esta campaña se nutre de herramientas educativas muy simples, dos láminas de cartulina que contienen los afiches con las reglas básicas de convivencia 1 y 2. El 2 se llama De la convivencia a la paz. Y bueno, son dos, la primera lámina, si quieren les cuento un poquito la historia, claro, sí. Si les parece bien. Contanos un poquito el título de la campaña, por qué la hicieron, hace cuánto no la vienen haciendo y bueno, cuáles son los objetivos y la dimensión, ¿no?, que tiene. Perfecto. La campaña se llama Educar para la convivencia. La empezamos en el 2004 con una lámina que es la primera. La idea surgió en el Año Internacional de la Familia, que nos invitaron a trabajar, como a todas las ONG, y ya veníamos en realidad con el tema de la convivencia, pero no es que somos genios, era estar atento a lo que nos pide la sociedad. Nosotros en la asociación, que es muy antigua, es del año 47, y se fundó a partir de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual el objetivo fue no más guerras y un mundo de paz, que si hay una noticia positiva es esa. Algún día será verdad, será cierto. Qué poco hablamos de la paz. Qué poco hablamos. La paz no es algo que nace necesariamente, es una tema, construcción. Es el tema, es uno de los temas más fantásticos en el que podemos reflexionar y construir.